Suplico a todos que recojan lo que hemos dicho en la primera clase. Sobre todo que lo recojan y lo tengan disponible. Son herramientas no solo de pensamiento. Habrán visto ustedes que nos hemos desplazado rápidamente de A a B en la pizarra y que nos hemos situado casi escandalosamente en la situación y en el lugar del amor o de la vibración o del enamoramiento, que es lo que dice Jesucristo cuando se trata de Dios. La Iglesia es la esposa de Jesucristo, por ejemplo. Dios ama a la humanidad y está casado con ella, Isaías y Jeremías, por ejemplo. O también lo que dice San Pablo constantemente, y luego los místicos, desde luego. Cuando se trata de Dios, más que hablar de A, intelectualismo, hay que hablar de B. La fe es más enamoramiento que conocimiento. Y este enamoramiento que hace vibrar al hombre en la intensidad total de su ser interior coincide justamente, y esta es la primera experiencia de los místicos, en lo que hemos dicho con San Agustín al terminar la clase. Cuando encuentras a Dios y te le abres, en aquel mismo instante descubres que Dios vivía dentro de ti. Es decir, que lo que hace que el hombre sea hombre no es el hombre, sino Dios. Lo que hace que el finito que somos pueda sobrevivir no es el finito, es el infinito. Dios habita dentro de nosotros y encontrarse con Él es encontrarse con uno mismo. Por esto, de alguna forma, habría que decir, y hay que entenderlo bien, que aquel que no cree no conoce su identidad, que es muy serio, claro. Si mi identidad es Dios y yo no conozco a Dios, yo no conozco mi identidad. Por esto Mircea Eliade, el gran cristiano, gran estructurador de la historia de las religiones, decía que la religiosidad, pero entendida así, es el tejido del ser humano. El tejido, no una estructura del ser humano, no una forma de ser humano, es el tejido de lo humano, es decir, es lo esencialmente humano. Por esto, un hombre que no cree no es esencialmente humano. Y uno se pregunta, ¿entonces no habrá hombres que no crean? Quizá no. A lo mejor los ateos, yo lo creo así, es de puro, de tanto que creen que son ateos. No creen en ningún Dios, porque no les basta ninguno. De puro que creen, de tanto que creen, no creen en ningún Dios. Podría ser. Lo que pasa es que cuando un ateo se anuncia ateo, pues la aceptamos, sin darnos cuenta de que un niño puede decir, yo soy Cristóbal Colón, y no lo aceptamos, porque no sabe lo que dice, ¿verdad? Un ateo no sabe lo que dice. No, no. Tampoco lo sabe el creyente. Cuando uno dice, yo soy creyente, no sabe lo que dice. Porque ser creyente es estar en contacto con lo infinito y experimentarlo, y esto el hombre, en su finitud, no lo puede experimentar más que a trozos. Es decir, cuando decimos que estamos en Dios, lo estamos, pero no sabemos lo que decimos. Y cuando decimos que no creemos en Dios, creemos, y no sabemos lo que decimos cuando decimos que no creemos en Dios. No creer en Dios puede ser una forma suprema de creer. Y esto se ve en la Pascua. La resurrección de Jesús, creo que podemos borrar. No pierdan de vista A y B. La fe es una entrega a una persona a la cual has buscado toda la vida y ante la cual de golpe descubres qué es lo que buscabas y que además que aquello que tanto buscabas y que acabas de encontrar estaba ya vivo cantando dentro de ti. El encuentro con el otro es el descubrimiento de uno mismo. Esto es bien cierto. Cuantas más personas has topado en la vida, más te has acercado a ti mismo. El hombre que no tiene amistades, que no conoce a nadie, no se conoce así. Por tanto, la pobreza de relaciones es pobreza de persona. Y por eso cualquier riqueza personal se abre un abanico de realidad de contacto con personas. Y por esto una persona que va por la vida devastando a otras es que no se posee a sí mismo, está devastado él mismo. Y por otro, una persona que trata a los demás con desprecio o masivamente o masificadamente es que se trata así con desprecio. Uno trata a los demás como es, lo cual es horrible. Cuando esto se sabe, va uno por la vida perdido, ¿eh? Y ves uno que dice, está diciendo lo que es este, así, sin más. Y sale uno por la televisión diciendo, se está desnudando.
Esto es lo que la fe revela inmediatamente. Basta acercarse, ni siquiera entrar en Dios. Basta acercársele y de golpe descubres todo un mundo. El día que te enamoraste, ¿no fue el primer día que te descubriste de verdad? A ver. Yo no sabía que llevaba dentro esta capacidad de felicidad. Me lo ha dicho aquel o aquella. A ella debo haber descubierto mi capacidad de felicidad que yo no conocía. ¿Ves? Enamorarse significa descubrirse. Luego, aquellos que no aman a los demás, que no quieren, que los desprecian, es que no se han descubierto o no se son. Están idos de sí mismos, están devastados, no tienen interior. Por esto el mundo que estamos viviendo es un mundo típico. Digamos que la humanidad, en general, sobre todo Occidente, es un mundo desarraigado, sin amor, es un mundo fáctico, un mundo de funcionarios, pero no un mundo de amigos, no lo es. ¿Y eso qué significa? Pues traduzcan, verán. Significa que todo Occidente o todo el mundo, que no es un mundo de amigos, está desposeído de sí mismo. Es un hombre, el occidental, en busca de sí mismo. Todo lo que hemos sido está aquí, pero no nos basta. Y nos vamos, y al irnos nos abandonamos, nos quedamos solitarios y vamos por el mundo como perdidos, despreciando a los demás porque tenemos el núcleo vacío, porque no tenemos identidad. Esta identidad se demuestra, pues, con la palabra creer, y creer es creer en la resurrección. Vamos a ver por qué. Esto ya sorprende de entrada, ¿verdad? Pero si hemos vivido la Pascua, nos costará menos acercarnos. Cuando los apóstoles salieron a predicar después de la resurrección, predicaban, como dice Pablo, la resurrección de Jesucristo. Es decir, que el cogollo del mensaje cristiano, es decir, diré cuatro veces es decir, es un poco muletilla mía, pero esta vez quiero que lo sea. Los apóstoles salieron predicando a Cristo resucitado. Es decir, que el cogollo de la predicación cristiana es la resurrección de Cristo. Es decir, que el cogollo del ser cristiano predicado por la predicación es la resurrección de Cristo. Es decir, que el cogollo de la existencia cristiana y de la meta cristiana es la resurrección de Cristo. Cuatro veces. Bien. Y dice Pablo, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Luego, todo lo que tú quieras poner, 4.000 papas, 4.000 iglesias, 4.000 sacramentos, 4.000 credos, todo esto, si Cristo no ha resucitado, es vano. Hemos meditado esta expresión. Pero hemos dicho que el cristianismo, la fe es un encuentro con Dios que nos puede poner a vibrar para siempre, de forma que las vibraciones son de tal categoría que ya necesitamos muy pronto la eternidad, es decir, el vaso sin límites, para poder vibrar anchamente, a nuestras anchas. Solamente en la eternidad vibraremos con toda la vibración de Dios. Y esto se empieza en el cristianismo o en la fe. La gente de buena fe, como sabéis, es cristiana, por tanto digo cristianismo, digo fe en general, fe en Dios. La fe en Dios nos pone a vibrar y pronto necesitamos para vibrar no las dimensiones de la bola del mundo, que es pequeña, sino las dimensiones sin dimensión de la eternidad. Pues toda esta vibración tiene como cogollo y punto de partida la resurrección de Jesucristo. Tanto es así que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, bueno, pero Cristo nació y vivió y predicó y fue crucificado, muerto y sepultado. Todo esto es vano si no resucitó. Luego, toda la vibración cristiana y todo el mensaje cristiano y todo el encuentro con Dios que me hace venirme a mí dentro de mí mismo para descubrirme, todo esto no es nada y es mentira si Cristo no ha resucitado. ¿Y eso qué significa? Esto es muy serio. Pueden añadir ustedes más, ¿eh? Toda la paciencia que ustedes llevan teniendo aquí un año o dos o tres es inútil si Cristo no ha resucitado. El gozo de aprender que tenemos todo es inútil, no, es que es verdad, ¿eh? Si Cristo no ha resucitado. La historia de la humanidad que contiene el cristianismo no tiene sentido, es un caminar sin meta, fíjense con cuánto dolor, hambre y lágrimas. El largo caminar de la humanidad es un caminar sin meta si Cristo no ha resucitado.
El que hayamos estado 1,5 millones de años en la caverna primitiva del Paleolítico no tiene sentido ninguno si Cristo no ha resucitado. Y los siglos que vendrán con esfuerzo de nuestros, de vuestros hijos y de tal, no tienen sentido ni meta si Cristo no ha resucitado. Esto está diciendo San Pablo. ¿Qué pasa con la resurrección de Cristo? Bueno, primero pasa que todo cristiano que al hablar de su fe no habla de la resurrección, no habla de su fe. Y los cristianos, al hablar del cristianismo, hablamos siempre de resurrección. Y no hablamos de mandamientos y de condenación eterna, y de demonios, y de orcas, y de fuegos, y de inquisiciones, y de herejes. Y nos pasamos siglos y libros hablando de esto. Si en todo esto no hay por lo menos un cogollo iluminante, que es la resurrección, no es verdad nada de esto. Ni nuestra vida es verdadera. Dentro de unos años morimos y se acabó todo. Si Cristo no ha resucitado. Pero si Cristo ha resucitado, dice San Pablo, suceden dos cosas. Dos. Que son las que acabamos de decir, bueno, mejor dicho, las que copiamos de San Pablo. La resurrección, primero. Y segundo. El segundo, como los voy a usar indistintamente, empezaré por el segundo.